yet she moves so fine. I'm so proud to say that she's all mine. And we go out, we have a real good time, just in all night long, just in all night long. The little girl is twisting all night long. She don't see nobody else but me when she's twisting all night long. Mamá, tenemos que bajarnos. ¿Dónde? Esta es nuestra parada. Damos otra vuelta.
Máximo. ¡Papá! Máximo, ven, ven. Ya vamos, estamos aquí y nos ocupamos nosotros del niño. ¿Dónde está mamá? Mamá no se encontraba bien. ¡Cógelo! Máximo. ¡Papá! Ven, ven aquí, Máximo. No cojas frío, ¿vale? Olvide que los trabajadores, los duros trabajadores italianos, son los que están soportando... Quiero ver a mamá. Ningún otro colectivo vive con mayor crudeza... Mamá está en el hospital. ¿Con papá? Pues vayamos al hospital. Mañana. Papá dijo que mañana. Pero hoy ya es mañana. Túnel, toleto, caldo. Io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa piacere. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. ¡Qué sorpresa! ¡Feliz año! ¡Feliz año! No queríamos despertarte. ¡Feliz año! ¿Por qué lloras? ¡Feliz año, Máximo! Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Hola. Bonitas rosas. Mi mamá está en el hospital. ¿Vamos? ¿A dónde? Venga, vamos. Máximo. Ven aquí. Siéntate. Máximo. Ahora mamá es tu ángel de la guarda. Hace tiempo que ella le pedía a Dios que la dejara volar. Para protegerte mejor. Y Dios se lo ha concedido. Ahora está con él. ¿Qué significa le pedía? ¿Realmente lo pidió? Sí. ¿Y por qué lo sabe él si mamá habló con Dios? No me lo creo. Máximo, ahora tu mamá está en el cielo. Está mejor que nosotros. Pues yo también quiero ir. Nosotros no decidimos. ¡Quiero verla! Cuando llegue el momento. ¡No puede haberse ido así sin ni siquiera decirme adiós! Máximo, ya vale.
Vamos a rezar juntos por tu mamá, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Ven. Concédele, Señor, la paz eterna. Concédele, Señor, una paz breve. Brille para ella la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Querida mamá, te lo suplico. No me dejes, ten piedad. Brille siempre la luz para ti y estés toda la vida cerca de mí. Quédate conmigo, te lo ruego. No me dejes. No me dejes. Resta conmigo. Amor. Resta conmigo. Numerosa. Fama penal. Estudia. Carita. Vita da vita mia. Non importa lo passato. Non importa e chi t'ha avuto. Resta con me. Sí. Máximo. Máximo. Mis condolencias. Mamá está en el cielo. Intenta ser fuerte. Lo siento. Tienes que ser fuerte, Máximo. No eres el primero ni serás el último. ¿Y por qué? Mamá no está ahí. Con el tiempo... Mamá no está ahí. No está.
Pero, ¿qué dices? Pues entonces abrid el ataúd a ver si está. ¿Pero qué estás diciendo? Ve a buscar a Máximo. Comience, padre. Vamos, Máximo. Tienes que venir. No, no quiero. Máximo, ven. ¡No! Date renal. Por Cristo nuestro Señor. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. Tú que perdonaste a todos cuantos a ti se acercaron. Señor. Ya basta, Máximo. Ya basta. Señor, te rogamos humildemente que acojas en tu seno a nuestra hermana que ha dejado la vida terrenal para entrar en la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios santo, qué desgracia. Mamá. Mamá, despierta. Mamá, despierta. Despierta. Se te están llevando. Mamá. Despierta, despierta. Se te están llevando. Mamá. ¿Le importa quedarse conmigo? Mamá. Mamá. Sal, mamá, sal. Se te están llevando, mamá. Sal. Mamá. Belfagor. Belfagor. Belfagor, me encomiendo a ti. Ayúdame y te serviré durante toda la vida. Sara, cierra la puerta, por favor. Sí, señorita. Vamos a pasar lista. Paros. Presente. Beltramo. No está. No ha venido. Ausente. Bien. Benedetto. Presente. Boca. Aquí estoy. Bon Giovanni. Presente. Corrieri. Presente. Fioretto. Sí. Comete otro. No quiero. Es una pena dejarlos. ¿Tienes muchos deberes? Ya los he hecho. Vámonos. Venga. Espera. Come on.
hace con la pelota tras un rechace. Avanza con decisión. Sigue adelante de manera poco ortodoxa, pero efectiva. Se va de uno, da una vuelta y pasa la pelota a Puya, que está más lejos del área de lo que suele ser habitual. Carelli se la pasa a Ferrini. De nuevo Carelli. Avanzan. ¡El Torino resiste! Los visitantes no parecen ser capaces de detener este ataque. La intensidad del juego de los locales se ve reforzada por los gritos del público. ¡Ahora la lleva Moschino, que realiza un pase entre líneas para Sala! Moschino, poco pelo en la cabeza, pero mucho cerebro. ¡Sala! ¡Sigue Sala! ¡Centra! ¡Puya tira puerta y al palo! ¡Recupera Sala, chuta y gol! ¡Vas a pillar una pulmonía! Celebra el gol. Su entrada desde fuera del área ha sido vital para que Sala burlara la defensa. ¡Cállate ya! Venga, a la cama. Tápate con la manta. Se reanuda el juego con una ventaja de 1-0 para el Torino. Máximo. Ven. Señorita, este es mi hijo, Máximo. Hola, Máximo. Saluda. Hola. La señorita Mita vivirá con nosotros. ¿Dónde dormiré? Conmigo. Continúe. Gracias. ¿Puedes agitarlo? ¿Por qué? Mi mamá siempre lo hacía. Ya está. ¿No te lo terminas? Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra por la fuerza de la gravedad. Experiméntalo. Thank you.
¿Quién es? Señora, tengo que hablar con usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Negar, negar siempre, negarlo todo, ¿entendido? Sí, ve el favor, mi señor. Pues... no lo había pensado. ¿Pensar el qué? Eso que usted buenas noches. Es una pregunta lógica. No creo que sea ninguna indiscreción. No, no digo que lo sea, pero no es... Ven un momento. Máximo. Ahora. Máximo, quiero la verdad. Adelante. Sé honesto. ¿Sabes que podías haber matado a alguien? ¿Por qué? ¿A qué huele? ¡Hay que abrir las ventanas! Melfagor, sálvame. 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 Qué bella festa, qué espléndida festa. Tripando per noi. Fanno per noi. Ma che giornata. Ma che giornata. La banda, chissà chi la manda a suonare per noi, solo per noi. Che cannonata, che cannonata di serenata. Viva, viva, viva. Chi vuole cantare si può prenotare per fare un bel coro con me. Oh, 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 oh. Ma che musica. Sustituir a tu mamá. Sabato è festa, domenica è festa, non c'è mai lunedì. Mai lunedì! C'è una befana. C'è una befana. Mamma, perdonami, ti ho traidionato. Viva, viva, viva! E tanta gente, la più competente. Buenas tardes. Hola. Tenga, las llaves ya no las necesito. Tiene un mes para vaciar la casa antes de ir al notario. Si quiere un sitio donde almacenar los muebles, yo puedo darle un contacto. Bueno, el problema son los objetos pequeños. El archivo de mi padre, las cartas, los libros, las fotos. Las cosas inútiles. Hay muchas cosas. Sí. Si me necesita, llámeme. Gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Thank you.
Aquí podemos apreciar la excepcional preparación física de nuestros competidores. Estos son nuestros saltadores. Giorgio Cagnotto, que adopta una posición perfecta sobre el trampolín. Veamos su salto. Ahora, Klaus Kwiatkowski, medalla de oro de plataforma. Grandes momentos para nuestros atletas italianos en las Olimpiadas de Madrid. Vamos, Máximo, sal ya de ahí. Venga, albornoces y a secarse. Vamos. Venga, Máximo, vámonos. Vamos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sígueme. Espera allí, en la sala donde está el piano. Máximo. Buenos días. Ven aquí. Siéntate. ¿Eres Máximo? Sí. El mejor amigo de Enrico. Eres muy educado. Gracias. Y guapo también. Casi tanto como Enrico. ¿A ti te gusta la vida, Máximo? Sí, bueno, bastante. A mí también, muchísimo. De mi vida, me gusta mi hijo, sobre todo. Él, estoy segura de que tendrá una vida maravillosa. Tengo que protegerlo. Por lo menos hasta los 20. Pero luego fumo. Qué tonta soy. Ahora nos meteremos en la boca del lobo. I can
gracias. ¿Qué tal estás, Máximo? ¿Por qué la tratas así? Porque es una pesada. Pero es tu madre, ¿lo sabes? Beh, no la soporto. Mete las narices en todo. Ven, ven conmigo. Tu casa es preciosa. Olvida la casa. Mira mis discos. Mira los que me ha traído mi papá de Londres. Deep Purple, King Crimson, hasta los Rolling Stones. Viene con la portada original. Les enfants, la merienda. Aquí la dejo. Gracias. ¿Para qué te quitas los zapatos? ¿Cómo dices? Que te pires. Déjanos en paz. Oye, deja de quejarte. ¡Lárgate ya! Has heredado lo peor de tu padre. Un corazón asesino. Maldito el día en que me casé con él. Si no nos hubiéramos casado, tú ahora mismo Déjame. No estarías aquí. ¡Déjame ya! ¡Ni lo toques! ¡Oh! ¡Ríndete! ¡Te puedo! ¡No! ¡Soy más fuerte que tú! ¡No! ¡Yo soy la más fuerte del mundo! ¡Ríndete! Me rindo. Me rindo. ¡No! ¿Qué? ¡No puedes vencerme! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me haces daño! ¡Mucho daño! ¡Me haces daño! ¡Basta! ¡Ya vale! ¡Me rindo! ¡Te lo juro! Siéntate, Máximo. Toma. Gracias. ¿Y tú, Máximo? ¿Cuándo irás a ver a tu mamá? Enrico me dijo que vive en Nueva York. En Navidad. Ah, en Navidad Nueva York está llena de luces. Châtaigne dans les bois se fendent, se fendent. Châtaigne dans les bois se fendent sous les pas. La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombe en Mio coringhe chio, mio raggiurio honda e giuro cu. Gigato cura e sciocchio sciocco sciu murio io se manu cusaria so chi gio se pochio che mun sciu o cu sciu gio rio niu obus doni re murio co.
¿Estamos juntos o no? Así es como estás siempre. Un hombre con las manos delante. Siempre en un rincón. ¿Podrías decir alguna gilipollez de vez en cuando? ¿Por qué no te vas a vivir a una cueva? ¿Eh? Sí, dígame. Hola, ¿qué haces? ¿Estás en el periódico? Hola, estoy con Agnese. Vamos hacia... Ven inmediatamente. ¿Inmediatamente? ¿A dónde? ¿Dónde estás? No te lo imaginas. Hay póker en casa de Athos. ¿Athos? Sí, Athos. No para de subir la apuesta. Nos está machacando. Joder. Le he hablado de ti y quiere conocerte. ¿Quiere conocerme? Sí, date prisa. Voy. Llego enseguida. Para aquí, por favor. Tomaré un taxi. Tranquila, volveré en una hora. ¿Al menos sabes a dónde íbamos? Hola, buenas noches. Adelante. Gracias. Muy bien. Como en su casa, señor. ¿Y qué vas a hacer? Lo ve, muy amable. ¿Estás seguro? Son 20 millones. Un gran número. Póngase cómodo. Gracias. En un bar de la avenida Trastevere y también en el aeropuerto romano de Fiumicino. No se te dan bien los faroles, se te ve en la cara. ¿Y tú quieres ser actor? Si le has traído tú, ¿le cubres tú? ¿Otra vez? ¿Otra vez con pagares? Oh, hola, hola, Máximo. Lo siento, disculpadme. ¿Qué pasa? El típico capullo sin dinero. ¿Y Athos? Ahora viene. Acabemos ya con esta escena tan patética. No entiendo a qué viene esta casa si no tiene un céntimo. Vale, cubro su deuda. Al fin y al cabo, me lo debe casi todo a mí. Encantado de conocerle. El placer es mío. Ya nos veremos. Venga, venga. ¿Le gustan? Es una pregunta tonta. Pasar a disposición judicial esta misma noche. Por favor, siéntese. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, presidente. Adiós, Máximo. Adiós. Nos vemos en el periódico. Me gusta el póker, pero si te da igual ganar que perder, no tiene sentido. Por eso me gusta jugar con esos cuatro sinvergüenzas. Hablamos de hombres que beben, fuman y que no pueden permitirse perder. Yo, en cambio, puedo perder 1.000 millones de liras y nada cambiaría. Hoy la bolsa ha perdido 300.000 millones. ¡Bluf! Se han esfumado, aunque nunca hayan existido. La calderilla sí existe. Las monedas, los billetes de 500 o 1.000 liras. ¿Tiene aquí 1.000 liras? Sí. No llevo cartera, me pesa. Ah. Mire, ¿lo ve? Esto es real. Tiene su olor. Cruje, ¿verdad? Ha pasado de mano en mano, lleno de gérmenes. Pido un café en el bar con él y me dan la vuelta. Cambio, se lo dejo al camarero o no se lo dejo y... De repente, yo miro a la calle y meto la mano en el bolsillo. Luego me bebo el café con azúcar o edulcorante, lo que sea, da igual. Y siento un aroma. El baño. Una foto del padre muerto, batidos, rayos. Salto de una cosa a otra. Le veo un poco desorientado. No.
El dinero no le interesa, ¿verdad? No es ambicioso. No, no soy ambicioso. Soy muy ambicioso. De hecho, he venido aquí corriendo. No llevo la libreta, así que no le haré preguntas. No se preocupe. ¿Sabe por qué he ganado tanto? Porque estaba dispuesto a perder. A perderlo todo. En cualquier momento. Todo lo que tenía, ¿sabe? De noche suelo despertarme. Duermo muy poco. No, no me gustan los somníferos. Y en la oscuridad, pienso. Mi primer pensamiento siempre es... ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo comprar? Es un juego. Luego me imagino transacciones absurdas. Y a la mañana siguiente, cuando doy la orden de vender o comprar, en la bolsa todo el mundo hace exactamente lo mismo que he hecho yo. Me siguen. Como el flautista de Amelín. Todas las ratas ahogadas. ¿Pero qué acabó pasando con los niños en el cuento? Apareció el azar. Usted, sin duda, debería entenderme. El fútbol también es un juego de azar. Suelo leer sus artículos, ¿sí? Gracias. Me gustan. Gracias. En estilo directo, sin retórica. Yo fusilaría a los poetas. Pero a usted el fútbol le importa un rábano, admítalo. No, no, no es cierto. A mí el fútbol me gusta muchísimo, igual que a mi padre y a mi abuelo. No hay nada como un buen partido de fútbol, donde los jugadores se lo dejan todo. Eso es una estupidez. Es huérfano, ¿verdad? Bueno, sí, antes lo era. ¿Por qué? Dígame. ¿Sabe? Un hombre que es feliz no puede conseguir nada sustancial en la vida. Sin una buena dosis de odio. ¿Escribiría mi vida? Oh, oh. Siempre que llaman al timbre, mi hermana dice... Oh, oh. Un momento, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted el doctor Giovanni Athos? Sí. Venimos a notificarle una orden de arresto. Tendrá que acompañarnos. De acuerdo. ¿Puedo prepararme? Claro. Pueden pasar. Gracias. Vamos. Bien. ¿Usted quién es? Soy un amigo. No se mueva. Llévatelo de aquí. Vamos. Venga. Mételo en la otra habitación. Sí, señor. Director, soy Máximo. Disculpe la hora. Hola. Estoy en casa del presidente Athos. Sí, ¿qué pasa? Creo que se ha pegado un tiro. ¿Qué? Ven ahora mismo. No, no ¡ahora puedo! Mismo. No puedo. La policía me tiene retenido. Tengo la rotativa. Escribe algo de él. Tienes media hora. ¿Y de qué escribo? ¿Qué puedo escribir de él que no sepa ya todo el mundo? Da igual. Mejor, Máximo. Describe lo que has visto en esa casa minuto a minuto. Rápido, antes de que llegue el juez. Has presenciado en directo el suicidio de un personaje importantísimo. ¿Lo entiendes? Esta es la oportunidad de tu vida. De acuerdo. Hasta luego. We'll be right back.
para aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde vamos? No lo sé, pero lo siento. ¿Qué sientes? ¿No te gusta vivir peligrosamente? Más despacio, despacio, despacio. ¡Venga, písale más!
Máximo, ¿estás ahí? Contesta. ¿Pero dónde te metes? Llámame y salimos a cenar. Adiós. Hola, Máximo. Soy Bob. ¿Ya has llegado? El director quiere hablar contigo. Llámame. Hola, Máximo. Soy tu tío. Te he llamado muchas veces estos días, pero nunca contestas. Quería saber si habías recibido mi paquete. Es solo una vieja caja de cerillas, pero tu tío pensaba que debías quedártela tú. La ha guardado durante muchísimos años. Era de tu madre. Perdona, tengo que colgar, porque enseguida me conmuevo con esto. Adiós. Adiós. Alfa de Bene Fratelli, dígame. Quisiera hablar con un médico, por favor. Espere un momento. ¿Urgencias, dígame? Quisiera hablar con un médico, por favor. ¿Qué pasa? ¿Diga? Creo que me estoy muriendo. No lo sé. Estoy muy mal. ¿Puede enviar a alguien? ¿Dónde le duele? No respiro. Me duele el corazón. Está a punto de explotar. Noto que va a explotar. ¿Otros síntomas? ¿Está sudando? Sí. Siento un gran peso en el pecho. Siento que me ahogo. Y también tiemblo. Tiemblo muchísimo. Tengo miedo. ¿De qué? De morir. Siento que me voy a morir. Tengo taquicardia. Tengo una taquicardia paroxística. Tranquilícese. Es un ataque de pánico. ¿Cómo lo sabe? Soy médico. ¿Usted dónde está? En casa. ¿Está cerca de una ventana o un espejo? Un espejo. Acérquese y respire delante del espejo. Sí. Un espejo. ¿Lo ve? Se empaña. Siga haciéndolo. ¿Está viendo cómo respira? Siga respirando profundamente. Bien. Ahora, siéntese. ¿Está sentado? Sí. ¿Cómo está? Así, así. Cuidado con el luz. He avisado al cardiólogo hace una hora, pero todavía no ha llegado. Pero bueno, había que arreglarlo usted. Llevo tres noches seguidas. Es bastante duro, sí. Oye, ¿vamos a tomar un café? Vale. Hagas tú. Perdone. Dígame.
Creo que he hablado por teléfono con usted hace un rato. Ah, sí. La taquicardia paroxística. Sí. Pase, le examinaré. Ahora siéntese, por favor. Mire la luz. Sin mover la cabeza. Quieto. ¿Puedo vestirme ya? Sí, sí. ¿Había sufrido antes algún ataque de pánico? No. Es la primera vez, por eso me he asustado. Parecía que iba a explotarme el corazón de un momento a otro. Mi madre murió así, de un infarto fulminante. ¿Cardiopatía? No, que yo sepa, no. Pero la habían operado de un tumor en el pecho. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué edad tenía? 38 años. ¿Con 38 años sin ninguna cardiopatía? ¿Qué quiere decir con un infarto fulminante? No lo sé. Es lo que me dijo mi padre. Son cosas que se dicen. Veo que le gusta tranquilizar a la gente. Prefiero decir la verdad. Pero mi opinión tan solo se basa en estadísticas. ¿Sabe la razón de esos ataques? ¿De dónde vienen? No ha sido la primera vez. Bueno, hasta ahora siempre he sido capaz de controlar la ansiedad. De niño, sobre todo después de la muerte de mi madre, tenía alguien que me ayudaba, que me aconsejaba. A veces me daba órdenes, más bien. Era una persona muy autoritaria. ¿Su padre? No. ¿Entonces quién? ¿Era un amigo? Sí, se puede decir que sí. Un auténtico amigo, aunque en realidad no existía. Belfagor. ¿Belfagor? ¿Lo conoce? Claro. ¿Qué niño no lo ha visto? Daba miedo. Tenía totalmente hipnotizada a mi madre. Y a mí también. No parecía malo, en realidad. Me ayudó muchísimo. Me defendió. ¿Le defendió? De todo. De la soledad, del miedo, del dolor. Impidió que me volviera loco. Yo siempre le obedecía sin rechistar. Pidiera lo que pidiera. ¿Y luego? Y luego nada. Aprendí a defenderme solo. Ya era mayor. Si sufre de nuevo un ataque ahora que ya sabe qué es, no se vuelva loco. Olvídese de Belfagor. Gracias. ¿No tengo que tomar nada? No, la medicación no puede solucionar nada. Al menos por ahora. Si vuelve a sentirse mal, llame a un amigo. A alguien de confianza. ¿Puede ser usted esa persona? Thank you.
Mamá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Todavía sigue aquí? Antes le he dicho la verdad. He sido sincero. ¿Entonces se fía de mí? ¿A dónde vamos? Yo me voy a dormir. Buenas noches. La presunta edad del universo fue aumentando de forma progresiva. Se descubrió que la Tierra no está justamente en el centro del firmamento, sino que es solamente uno más entre la infinidad de cuerpos celestes que lo habitan, y que su vida depende de la luz de una estrella, el Sol. La luz es vida. ¿Qué es lo que decimos cuando nace una criatura? Que han dado a luz. Está durmiendo. Sí, se ha dormido. No se ha dado. Toc, toc. Mira. Tú también deberías ir a la luz. Tú no me quieres nada. Entonces, las teorías que tratan de explicar el origen del universo son numerosas y todas ellas merecen un respeto, aunque solo sea por el esfuerzo de aquellos que las estudian. ¿Quiere ir al baño? No, profesor, tengo una pregunta. Adelante. Venga, pregunte. ¿Y qué había antes? Como ya he dicho, la formación de la Tierra tuvo lugar hace miles de millones de años. Sí, pero antes de eso. Antes del inicio del universo. ¿Antes del antes aún más antes? Para eso hay que saltar de la ciencia a la filosofía. Y ya entramos en el campo de la fe. ¿Y qué había? ¿Tú qué crees que había? Antes de todo estaba Dios, Dios y nada más. Él es el creador del universo. Y aunque no estuviera, estaría allí de todos modos. Debe estar ahí para dar sentido a nuestra existencia. Es la única esperanza. La única luz. ¿Y para los muertos también existe esa luz? Verán la luz. Cuando se acabe el mundo, todos la veremos, los vivos y los muertos. Podéis salir. Adiós, padre. Adiós. Adiós, padre. Adiós. Adiós, padre. Adiós. Adiós, padre. Adiós, adiós, padre. Vámonos. Adiós. Sí. Adiós, padre. Adiós. Padre, quiero saberlo. ¿El qué? La respuesta. El único modo de obtener una respuesta es seguir haciendo la pregunta. No dejes nunca de preguntar. Máximo, ¿tú qué haces tantas preguntas? ¿Tú rezas? Defiende tu fe. Buenos días, padre. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo.
cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Disculpe. El cuerpo de Cristo. Perdone, un momento. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces aquí a esta hora? La escuela cerró hace muchas horas. ¿Eh? ¿Y esto? Máximo, ¿para qué enciendes todas estas velas? Responde ahora mismo, no te prepares una mentira. La iglesia estaba muy oscura y debe resplandecer. Es el templo de la fe, padre. Déjate de fe, jovencito, y escucha. En estos momentos deberías estar en tu casa. Pero Dios es luz. Ah, bien. ¿Y tú crees que basta con las bombillas de esta iglesia para recrear la luz del reino de los cielos? Padre, yo hago todo lo que puedo para poder acercarme al paraíso. Además, he pagado. Quisieras volver a abrazar a tu madre, lo sé. Y te entiendo. Pero ¿por qué les dices a tus amigos que tu madre está viva? Porque ella está viva. La vida es eterna porque el alma es inmortal. Eso es lo que me enseñó usted. No creas que me engañas. Tú a tus compañeros no les hablas del cielo, les hablas de este mundo. Ven, siéntate. Tu mentira es inofensiva para los que la escuchan, pero no para ti. Tu madre está muerta. Debes asumirlo, hijo. Llórala por la mañana o por la noche si quieres, pero lo importante es reaccionar al dolor, no hacerse la víctima. ¿Si todavía estuviera aquí? Sí, sí. El sí es la marca de los fracasados. En esta vida siempre se crece a pesar. A pesar de las peores tragedias, a pesar de las injusticias sufridas, a pesar de que tu madre esté muerta. Coraje. Debe ser valiente. ¿Qué hacías? Nada. No tengo deberes para mañana. Saca los pies de ahí. ¿Qué te pasa? Papá, ¿de verdad viste morir a mamá? No. ¿Y cómo murió? ¿Lo sabes? Sí. Aquella noche me desperté sobresaltado y ella no estaba en la cama. Estaba nevando y hacía frío.
La encontré aquí, en tu habitación. Estaba arropándote con la manta. Me tranquilicé y volví a la cama. Mamá quería darte las buenas noches. Sin despertarte. No te acuerdas, ¿verdad? No. Volví a la cama y me quedé dormido. Debió de encontrarse mal cuando estaba en tu habitación. Puede que le faltara el aire porque se quitó la bata y la dejó aquí, pero no avisó. No avisó a nadie. Para no despertarnos, porque los demás eran importantes para ella. Los demás eran siempre lo primero. La encontré tirada en el pasillo. Un infarto fulminante. Sí, estaba muy débil tras la operación y el tratamiento. Su corazón no lo aguantó. Pero no quería abandonarnos. Era como si tuviera más pena por nosotros que por ella. Ánimo, ánimo. No llores. Oremos. Escucha, Señor, las plegarias de la comunidad de creyentes en la fe de la resurrección del Señor, que confirma en nosotros la beata esperanza de que, junto a nuestros queridos difuntos, resucitaremos en Cristo en una vida nueva. Te rogamos a ti, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Amén. Llego tarde, lo siento. No pasa nada. Hacía tiempo que no venía. Ni yo. Unos 20 años. Me ha traído ella. Ven. Me ha devuelto la pasión. Te presento a Anita, mi hijo Máximo. Es un placer. Disculpadme, os dejo. Vale. Ahora voy. ¿Vais a casaros? ¿Por qué lo dices? No sé, por saberlo.
¿Qué respondes? Si fuera así, te parecería mal. En absoluto. Además, no creo que te haga falta mi aprobación. Si tú eres feliz, yo también. Hasta te envidio. No te burles, Máximo. Le llevo 30 años. Si estás preocupado por tus derechos... ¿Qué derechos? Mira, están garantizados. La casa es tuya, pase lo que pase. Puedes quedarte tranquilo. Por favor, papá. Y obviamente, todas las pertenencias de tu madre son para ti. Espera. Quiero que te quedes esto. ¿Qué prisa tienes? ¿Aquí en medio? ¿Dónde si no? No nos vemos nunca, Máximo. Cógelo. Vamos. Máximo, sé cuánto has sufrido. Debería haber hecho más. ¿Cambiamos de tema? Siempre cambiando de tema. Era guapísima. Y tan llena de alegría. No sabes cuánto la amaba. Cómo se reía. ¿Recuerdas cómo reía? Zanjemos ya esto. El columnista está muerto. Prueba de ello es que ahora mismo llegan poquísimas cartas. Eliminamos la columna y amén. Y yo me voy a pescar. Oye, ¿no será que tal vez tus respuestas se han vuelto demasiado duras y lo ves todo negro? ¿Estás deprimido, Cavalieri? Tengo aquí una carta que quiero leeros. No digo que se salve, pero al menos habla de una emoción real. El odio. Escribí esta carta pensando en mi madre y en los sentimientos que siento hacia ella. Creo que mi madre nunca ha querido a nadie, nos ha engañado a todos. Tanto que la consideran una mujer perfecta, una madre afectuosa y siempre presente, cuando en realidad está totalmente ausente. Pero eso solo lo veo yo. Y la odio. Sí, la odio porque el odio es el único sentimiento que ha sabido transmitirme. Si hubiese muerto antes, cuando era un niño, al menos me habría quedado el recuerdo de un amor infinito, pero no es el caso. A veces quisiera matarla yo mismo, con mis propias manos, pero luego me odio y me doy asco por haberlo pensado. Ella es mi madre. ¿Y sí? Porque madre solo hay una. Firmado Simone, no Mona. Con sinceridad. ¿Sabéis qué le diría a este tipo? Querido Simone, relájate y haz una buena obra. Mata a tu madre y luego pégate un tiro en la cabeza, así dejaréis los dos de tocar tanto los cojones. ¿Pero se puede responder así a un cretino que sufre? No. No se puede. Y sobre todo, no se debe. Así que levanto la bandera blanca. ¡Me rindo! Y... ¡alejo! ¡Me voy a pescar! ¡Ja! ¡Me largo! Yo ya me voy de aquí. Venga, señores, volvamos al trabajo. Vamos allá. Es todo un personaje. Retirarse a tiempo, señor. Máximo. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo un momento, por favor? He pensado una cosa. Oye, ¿por qué no intentas tú responder a esa carta? ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, escribes bien. Eres directo, sin sentimentalismos. Sí, pero los sentimientos no son mi fuerte. Escucha, sé que es un tema delicado,
que te afecta por lo de tu madre. Por cómo la perdiste de niño. Yo acababa de llegar al periódico, hacía los sucesos, y el director... Bueno, da igual, escribe lo que te apetezca. Lo primero que te pase por la cabeza. Imagino que sufriste cuando tu madre murió. Seguro que lloraste como una magdalena. Pues utiliza esas lágrimas. Mételas en el texto. No te avergüences. Y no lo releas. ¿De acuerdo? Querido Simone, considero que no tengo ninguna credencial para responder a su carta, excepto una, de la que no estoy nada orgulloso. Soy huérfano de madre desde niño. Tenía 9 años cuando murió. Para mí fue como el vacío. Sentí pánico. No podía creer que ya no estuviera. Cuando volvía a casa, pensaba que estaría allí, que la vería allí, en la cocina, con la radio puesta. Todas las noches, cuando estaba en la cama, abría los ojos de golpe en la oscuridad, pensando que estaba sentada en el filo de la cama. Para mí no estaba muerta. A mis amigos les decía que vivía en América. Luego, al crecer, dejé de hablar de ella y de pensar en ella. No quería sufrir. La persona que me quería ya no estaba, y yo no quería amar a nadie. No por venganza, sino para sobrevivir. Si estoy escribiendo esto es porque ahora soy consciente de que el dolor vuelve tarde o temprano irremediablemente, y hay que aceptarlo. Yo he aceptado que mi destino era perderla. Tan simple como eso. Si me permito responderle así... Si me permito responderle así, querido Simone, es por una sola razón. Para que usted comprenda la diferencia, por grande que crea que es el conflicto con su madre. A pesar del resentimiento que sienta hacia ella, lo único cierto es que usted tiene la gran suerte de tener una madre, de tener a su lado una madre viva. Saber que existe, volver a casa y decir, mamá, estás aquí, y sentirse reconfortado al escucharla. Me dijeron que la última cosa que hizo mi madre la noche que falleció fue entrar en mi habitación y arroparme. Yo estaba dormido. Así que no lo recuerdo. Felices sueños. Tal vez su madre, querido Simone, también fue afectuosa y amorosa. Pero usted no se dio cuenta, no lo entendió o sencillamente no lo recuerda. A menudo el amor se expresa de manera subterránea e invisible. Y corremos el riesgo de recordar solo las cosas negativas. Pero incluso si su madre no le hubiera abrazado nunca, ni sonreído, ni acariciado, imagínese si ahora, sin cerrar el periódico, se levantara y fuera a abrazarla. ¿Qué riesgo correría? Seguro que no empeoraría la situación. Y quién sabe si abrazándola así, no vería en su rostro una expresión de sorpresa, una pregunta, una lágrima. Así que corra, Simone, corra hacia ella y abrácela. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿A abrazarnos? Hola, Máximo. Ha llegado algo para ti. ¡Máximo!
¡Máximo! ¡Máximo! ¡Has estado de campeonato! Para el famoso. Caballeri, escuche. No. Quería decírtelo. Llegarás muy lejos. Otro en tu lugar no hubiera llegado a tal extremo. Pero tú has sido capaz de utilizar la muerte de tu propia madre para complacer a los lectores, exhibiendo tu enorme dolor. ¡La hostia! Muy bien, sí, no se preocupe. ¿Sabes una cosa, Massimito? Las novelas de tragedias no te llegan ni a la suela de los zapatos. Belfagor. ¿Sí? Soy Elisa. ¡Mierda! ¡Joder! A los de ahí nos veo. Echaos un poquito más atrás, por favor. Todos con cara de felicidad. Sonreír un poco más. Que la señora del sombrero se ponga en medio. Acérquese, que si no, no sale. Ahora quédense todos quietos. Sonrían, por favor. Atención, no se tapen los unos a los otros y sonrían todos. Muy bien. Están quedando todos de maravilla. Perfecto, ya está, gracias. Gracias a todos, sois muy amables. Y ahora vamos todos a bailar un vals. Vamos allá. Por fin has llegado. Me he perdido. El camino se terminaba.
No es fácil llegar aquí. Me he dado cuenta. He caminado un poco, he oído las voces, la música y he encontrado la casa. Pero he tropezado con un cable, me he caído y me ha dado un buen calambre. Es para los jabalíes, pero es poca cosa. ¿Qué estáis celebrando? Las bodas de diamante de mis abuelos. ¿60 años casados? Sí. Hemos venido de todas partes. Francia, España, Argentina. Hijos, nietos, estamos todos aquí. Es la primera vez. Y quizá la última. Elisa, Elisa. Querida, vamos a bailar. Bailamos este vals. Señor Máximo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo debo llamarle? ¿Doctor o cómo? No, Máximo está bien, sí. ¿Podemos hablar? Sí. Será un segundo. Qué suerte tengo. Le pido disculpas si le he molestado. No, no pasa nada. Puede que le haya molestado, pero me emociona mucho conocerle. No. Se lo digo en serio, totalmente en serio. La creo, la creo. Me gustó mucho su carta, me encantó su carta. Oh, gracias. Lloré. Es que su entusiasmo, hay algunas obviedades que sobrecogen. Mi vida tampoco ha sido fácil. He tenido momentos duros. Lo siento. Enfermedades, el engaño de mi marido, problemas económicos, una decepción tras otra. Imagínese qué cosas me pasaban por la cabeza. Ya me entiende. Lo sabe, ¿eh? Usted lo entiende todo. Bueno. Un dolor sin fondo. Solo podía pensar en eso. Hasta una madre puede ser terriblemente egoísta. Pero mis hijos me mantuvieron aquí, siempre estuvieron ahí, apoyándome. Y así le dije no a los malos pensamientos. Y al final, su carta me ayudó a entender otras cosas. Gracias. Como el dolor que puede sentir un niño cuando pierde a su madre. Yo lo conseguí, pero estuve cerca. Tía, esto es una fiesta. Sí, le decía lo mucho que aprecio su sensibilidad y le felicitaba por su carta. ¿Y a ti? ¿Te gustó mi carta? ¿Te gustó o no? Sí, claro. Sí, claro. Ven a bailar. No, no, no. No sé bailar. No, no, no. Everybody's here about the band. The band, 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 the band
Hola, madrina. Perdona, ya sé que es muy tarde, lo siento. ¿Ha sucedido algo? No. Estoy vaciando la casa y pensaba que sería más fácil. Pero tengo un lío. ¿Puedes venir? ¿Pero a dónde quieres que vaya a estas horas, Máximo? A casa, por favor. De acuerdo, voy para allá. Gracias. Máximo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero qué te pasa? Nada. Oh, menudo desastre. ¿Estás bien? Sí, quiero vaciarlo todo. Ven. Es tarde, Máximo. Sí, lo siento. Son las 2 de la mañana. Lo sé. Mientras te esperaba, miraba su álbum Astros y Estrellas. ¿Quieres agua? No. Puedes quedártelo si quieres. Tengo pensado tirarlo todo. Quiero quemarlo todo. No te hagas el loco, que no lo estás. No me hago el loco, pero... Basta. Ahora ya soy 5 años mayor que ella. Me impresiona mucho. Y seguiré envejeciendo.
cómo murió mi madre. ¿No respondes? ¿Qué quieres decir, Máximo? Sigue sin responderme. ¿Lo sabes? Dímelo tú. Quiero oírlo de ti. ¿Por qué no me lo dijiste? Creía que lo sabías, que tu padre te lo había dicho o que lo habías deducido tú solo con los años. Un infarto fulminante. ¿Cómo se os ocurrió? Nunca llegué a descubrirlo. Con 10 años vale, pero... con 20 y con 30 años. A ninguna persona se le ocurrió contarme la verdad. A nadie. Mi padre siguió contándome tonterías sobre cómo murió. Ríete tú de Napoleón. Un infarto fulminante. Tan solo fue culpa mía. Todo es culpa mía. Soy un imbécil y un cobarde. No lo entendí o no quise entenderlo. Tuve siempre delante la verdad. Mamá pasó de todos nosotros. También de mí. De hecho, sobre todo de mí. Sufría, Máximo. No puedes ni imaginártelo. Hace falta muchísima valentía para morir así y mucha desesperación. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Requiere mucho más valor criar a un hijo que matarse. Tu madre estaba aterrada con la enfermedad. Estaba convencida de que los doctores... ¿Entonces estaba loca? ¿Estaba loca? Con el dolor. Si lo estaba, ¿por qué no abrió el gas y nos mató a todos? Máximo, por favor, tu madre te quería. ¡Basta! Pero al final... ¡Basta! Ya vale, por favor. Tantas lágrimas inútiles.
deja que se marche. ¿23? ¿24? ¿25? ¡Ya estoy! ¡Mamá! 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 Mamá, esto ya no es divertido. Mamá. Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ya basta. Mamá. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá. Mamá. Cariño mío, estoy aquí. Te gastaba una broma. ¿Quieres ver dónde estaba? Estaba ahí. ¿Quieres entrar? Aquí estamos. ¿Nos quedaremos aquí? Sí. ¿Sí? Little girl is
Sun goes down, you're gonna drive into the edge of town with the loudest music with the coolest sound. Twisting all night long, yeah. Twisting all night long, little girl is twisting all night long. She don't care what kind of clothes I wear when we're twisting all night long. Twisting all night long, everybody's twisting all night long. Twisting all night long, everybody. Twisting, oh, twisting, twisting, twisting all night long. Twisting, pick it up. Oh, twisting all night long.